Señoras y señores, ¿cuántos tipos de hongos puede haber en nuestro planeta? Hasta ahora se han descubierto unas 100.000 especies diferentes de hongos en todo el mundo, pero la cifra real es mucho más elevada. Todas las expediciones a países tropicales descubren nuevas especies, y algunos investigadores de hongos calculan que puede haber 1,5 millones de especies en nuestro planeta. En la región centroeuropea se puede encontrar gran variedad de hongos diferentes. Todos los años aparecen unas 3,000 especies. Hay hongos prácticamente durante todo el año, pero como es natural, son más frecuentes a final del verano y en otoño. Así que les invitamos a descubrir el complejo universo de los hongos, un universo sin descubrir y misterioso en muchos aspectos. Encuentros en la tercera fase. Según una antigua leyenda siberiana, los hongos son los hijos del bosque. Y lo cierto es que en torno al 70% de las especies locales de hongos crecen exclusivamente en bosques. Los hongos han poblado la Tierra desde hace 400 millones de años, y al colonizar todos los continentes han adoptado una extensa variedad de colores y formas. Extraño que nos parezca su aspecto, lo que vulgarmente llamamos seta es tan solo la estructura de la fruta. El hongo propiamente dicho vive escondido bajo hojas caídas, en madera podrida o en la tierra. La estructura del hongo está formada por numerosas y delicadas hifas. A simple vista puede parecernos una telaraña. Los científicos se refieren a este entramado en constante crecimiento como micelio. En la mayoría de los casos, el verdadero hongo permanece oculto toda su vida, y solo la fruta sobresale por encima de la superficie. Sin entrar en detalles, puede parecer que los hongos y las plantas crecen de forma similar. Pero si nos detenemos a examinarlos, veremos que hay diferencias sustanciales. Solo las plantas pueden producir clorofila y obtener energía de la luz del sol. Los hongos no tienen esta capacidad y por lo tanto no pertenecen a la familia de las plantas. Los hongos y los insectos también tienen algunos aspectos en común. Por ejemplo, el caparazón de este ciervo volante debe su dureza a la quitina, una sustancia que endurece el cuerpo de los insectos, pero que también da forma y estabilidad a la estructura de los hongos. Los hongos no son plantas ni animales, sino delicados organismos que almacenan humedad. Constituyen una especie de organismos vivos caracterizados por su facilidad reproductiva y por su fugacidad. La relación entre el hombre y los hongos se remonta a la antigüedad. Su origen lleva años enterrado en la historia. Algunos de los indicios más tempranos nos llevan al desierto egipcio. Hacia el 1450 a.C., el faraón Tutmosis III decoró el templo de Karnak, al sur de las grandes pirámides, con pinturas murales que describían escenas de las campañas que le llevaron hasta Asia Menor. La
Las imágenes también muestran la flora y la fauna. Y aparece una seta, posiblemente la representación más antigua del mundo. En la antigüedad, algunos hongos eran muy codiciados. Uno de ellos crece en Alemania y en Austria. Lo llaman seta del César. Es una especie que crece en temperaturas suaves y, por lo tanto, difícil de encontrar en Austria. Suele crecer en bosques de robles y castaños. Su sombrero puede llegar a medir 20 centímetros de diámetro. A los emperadores romanos les gustaba mucho la seta del César, por eso se le dio este nombre. Si los plebeyos encontraban un ejemplar, tenían que notificarlo inmediatamente a las autoridades, ya que se trataba de una delicia reservada para los gobernantes. Si alguien intentaba apropiarse de una seta del César para sí mismo, corría un gran riesgo, ya que era una ofensa castigada con la muerte. A lo largo de su evolución durante millones de años, los hongos han conseguido adaptarse a las condiciones medioambientales menos favorables. Muchas especies toleran incluso el frío, el hielo y la nieve. La Flamulina velutipes es una seta de invierno que crece de noviembre a abril. Crece agrupada en las ramas de árboles caducifolios, sobre todo en sauces y álamos. Su fruto es comestible. Los hongos se pueden encontrar sobre un manto de nieve, pero también crecen por debajo de él, incluso manteniendo sus colores brillantes, como la peciza escarlata. A pesar de las nieves ocasionales, la temporada de setas comestibles empieza temprano, en marzo. La colmenilla común crece en primavera en bosques bajos. Entre los entusiastas de las setas se considera una delicia muy especial. En su misma familia, la Gyromitra esculenta también crece escondida entre los brotes de hierba. Pero cuidado si el sombrero tiene forma de cerebro, ya que se trata de un ejemplar tóxico que crece en la misma época del año, casi exclusivamente en los pinares. Un estudio más detallado muestra los pliegues del sombrero en forma de cerebro. Si añaden setas tóxicas a la comida, pueden envenenarse. Recogerlas puede ser un error fatal. Algunos conventos y monasterios conservan el conocimiento de la historia natural acumulada durante siglos. Uno de ellos es el monasterio austriaco de Admont, en Estiria. Su magnífica biblioteca alberga unos 80.000 volúmenes recogidos durante 5 siglos. En el siglo XVIII ya se había acumulado una información importante sobre el aspecto y el crecimiento de los hongos. Algunos estudios están realizados con un detalle meticuloso y son verdaderas obras maestras. Durante siglos se centró la atención tan solo en los hongos comestibles. Así, por ejemplo, nuestros antepasados no tardaron en descubrir el delicioso sabor del rebozuelo, que crece tanto en bosques caducifolios como de coníferas.
Incluso hoy, el rebozuelo, el Boletus edulis y la Lepiota procera se encuentran entre las especies más conocidas de hongos. En verano y en otoño, estas setas amarillentas son una delicia muy solicitada en los mercados. También lo es el Boletus edulis, pero al igual que el rebozuelo, no se puede cultivar. Por lo tanto, si no se compra en el mercado, la única forma de encontrar un estupendo Boletus edulis es salir a buscarlo al bosque. Los ejemplares con sombrero aterciopelado y seco se conocen en micología, es decir, en la ciencia de los hongos, como setas de verano. Se encuentran a partir de mayo en sus respectivos hábitats. La seta de verano crece en bosques caducifolios, sobre todo en robledales. Hace unas décadas, los científicos demostraron que existe una interdependencia vital entre algunas especies de árboles y los hongos. Esta estrecha relación entre los hongos y su árbol huésped no se da tan solo en los bosques caducifolios, sino que también se ha observado en bosques de coníferas. El Boletus edulis se caracteriza por su sombrero suave y a veces ligeramente húmedo. Crece en simbiosis con árboles coníferos. Su fruto aparece en julio. Por este motivo, por esta compleja relación simbiótica con especies concretas de árboles, existen hongos como el Boletus edulis que no se pueden cultivar. Un estudio superficial ofrece pocas muestras de esta estrecha relación. Como siempre, el hongo propiamente dicho crece bajo tierra. En el caso del Boletus edulis, crece alrededor de las tiernas raíces de su árbol huésped. Esta estructura recibe el nombre de micorriza, que literalmente significa raíz recubierta. Se trata de una simbiosis que beneficia al hongo, pero también al árbol. A pesar de intensas investigaciones, todos los esfuerzos por cultivar Boletus edulis en invernaderos han fracasado. Siguen siendo los hijos del bosque. Otras especies de hongos son más modestas en cuanto a su hábitat. Se conforman con un sustrato combinado y con una temperatura suave constante. Se ha mezclado humus y estiércol de caballo y se ha integrado artificialmente un micelio. El riego intenso permite que el fruto se desarrolle en un par de semanas. Son champiñones. Todos los años, en Alemania y Austria, se cultivan y cosechan bajo condiciones controladas 63.000 toneladas de lo que podría ser la seta comestible más popular. En un invernadero, el champiñón tarda 21 días en convertirse en el producto final. Una vez almacenados, pesados y envasados, los champiñones artesanos ya están listos para consumir. Apenas quedan secretos por descubrir acerca del cultivo de champiñones, pero no ocurre lo mismo con otras especies. La mayoría de los organismos de hongos que encontramos en bosques y praderas encierran muchos misterios. Uno de ellos es su cronómetro interno. Por ejemplo, el Dictyophora indusiata inicia su vida con lo que llamamos un huevo de bruja. De repente, fuerzas invisibles entran en funcionamiento y generan una extraña criatura. El fruto del Dictyophora indusiata puede alcanzar los 20 centímetros de longitud. Su olor a putrefacción atrae a multitud de moscas. Nuestros bosques también están poblados por criaturas que parecen alienígenas más que hongos.
Durante el nacimiento de este hongo, crecen entre 4 y 6 tentáculos de su cubierta con forma de huevo. El peculiar Dictyophora indusiata, con forma de pulpo, originario de Australia, fue introducido en Europa en 1913 y ahora también crece en Europa Central. Si el micelio crece regularmente en todas las direcciones, el fruto marca su perímetro y también es conocido como el corro de brujas. La llamativa Amanita muscaria suele crecer en grupo. Seguramente es la seta más conocida. Su aspecto característico facilita su identificación y también le ha otorgado una fama legendaria. Es posible que nuestros antepasados ya conocieran su naturaleza tóxica hace miles de años y también la conocían en la Edad Media. Alquimistas y brujos pasaban horas experimentando en sus cámaras secretas. Destilaban esencias misteriosas de salamandras y serpientes, y para algunos elixires, la Amanita muscaria también era un ingrediente esencial. El componente tóxico de la Amanita muscaria provoca delirios y alucinaciones. También se utilizaba como narcótico, pero en grandes dosis puede causar daños importantes. Como en la mayoría de los casos, el veneno depende de la dosis. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente recogía Amanita muscaria para uso doméstico, sobre todo en las comunidades rurales. Cortaban en láminas unas cuantas setas crudas. Luego añadían leche, que absorbía la toxina, la llamada muscarina. Esta combinación era el matamoscas perfecto para los granjeros. Los insectos se acercaban a beber y caían como moscas. A diferencia de la Amanita muscaria, el cortinario de la montaña no muestra rasgos distintivos, lo que aumenta el riesgo de confundirlo con una de las setas comestibles. El resultado siempre es fatal. Se trata de un hongo altamente tóxico. En 1957, los periódicos polacos publicaron una noticia alarmante. Dada la inusual proliferación de hongos, el número de recolectores de setas que las confundían con setas comestibles también aumentó, y hubo 19 muertes en pocos días, todo a causa de un pequeño y discreto hongo de bosque. Así es, señoras y señores, de las 3.000 variedades de hongos grandes que crecen en Europa Central, apenas 300 son comestibles. El resto no son comestibles. Se consideran venenosos, o lo son con toda seguridad, llegando a ser incluso mortales. Afortunadamente, de los hongos que crecen en Austria, no hay más de 10 especies consideradas mortalmente tóxicas. Así que, de no estar realmente familiarizados con su aspecto y ser capaces de identificarlos correctamente, es mejor no tocarlos. Si no están seguros, deberían contactar con un centro de micología. Las setas venenosas pueden estar en cualquier parte. De hecho, acabo de ver una sospechosa por aquí. Y resulta ser una rúsula venenosa. Por cierto, también hay setas venenosas que tienen un comportamiento extraño. Algunas son comestibles si no se mezclan con ciertas bebidas, como el alcohol. Lo contrario podría tener graves consecuencias. Las variedades de Coprinus comatus aparecen temprano, en mayo, la mayoría en bosques caducifolios. Se trata de especies frágiles, de vida corta. Los expertos aconsejan recogerlas antes de que estén maduras del todo. Preparar una comida con estas pequeñas Coprinus comatus es lento, pero los gastrónomos saben que el esfuerzo vale la pena. Thank you.
Aunque no se cuente con una cantidad suficiente para preparar un plato, añaden un sabor delicioso a cualquier guiso con setas. Aunque la sopa esté lista para servir, aún no es seguro que se pueda hacer la digestión. No depende de los ingredientes, sino de si se bebe alcohol con la comida. Las Coprinus comatus contienen una sustancia específica que causa síntomas de envenenamiento solo en combinación con el alcohol. Los síntomas pueden aparecer de inmediato: acaloramiento, decoloración de la piel y apnea. Afortunadamente, los síntomas no son mortales. Si no se ingiere alcohol, se puede disfrutar de un plato de Coprinus comatus sin correr ningún riesgo. Incluso en el centro de una gran ciudad se pueden encontrar recursos naturales muy valiosos, sus parques y jardines. Estos no son solo el hábitat del hombre. Los recolectores de setas pueden encontrar tesoros incluso en el centro de la ciudad. En primavera, por ejemplo, la sabrosa seta de San Jorge se puede encontrar en los parques. En la mayoría de los casos, el agua es el factor principal que permite el crecimiento de los hongos en estos verdes oasis. Como una eterna fuente de juventud, la humedad constante favorece el crecimiento de una gran variedad de especies. La seta de San Jorge no es la única seta comestible que prolifera. La Inocibe erubescens también crece en los parques urbanos y puede confundirse fácilmente con una seta comestible. Una de sus características es que tiene el sombrero roto. Pero sea cual sea la especie de hongo, lo más aconsejable es consultar libros de referencia. Los recolectores de setas pueden enfrentarse a la duda de si una seta es venenosa o no en un banco del parque de su ciudad. Quien confunda la Inocibe erubescens con una seta comestible se juega la vida. Ingerir apenas 50 gramos puede resultar fatal, ya que contiene muscarina, el veneno de la Amanita muscaria, pero mucho más concentrado. La dosis contenida en la Inocibe erubescens puede ser hasta 200 veces superior a la contenida en la Amanita muscaria. Y 50 gramos son solo un puñado de setas. La seta más venenosa de Europa es la Amanita phalloide. Su color y aspecto pueden variar considerablemente. En general, forman un anillo membranoso debajo del sombrero. Pero la característica más fiable para identificar a la Amanita phalloide es la capa bulbosa que tiene en la base del pie. El aspecto general de la Amanita phalloide es diferente según su edad. Los hábitats en los que crece también pueden variar. Entre otros, pueden ser bosques caducifolios o bosques coníferos. Debido a su aspecto variable, es fácil confundirlas con otras especies, como las rúsulas jóvenes. Estas tampoco son fácilmente identificables antes de la madurez. Debido principalmente a su color, la Amanita phalloide madura puede confundirse con alguna rúsula verde, comestible y lamentablemente muy popular entre los recolectores de setas.
Por lo tanto, si no pueden identificar claramente la seta que van a coger, es mejor apartarse de cualquiera que tenga una capa bulbosa en la base del pie. La Amanita phalloide puede causar envenenamiento, incluso si se consume en pequeñas cantidades. 11 gramos bastan para matar a un adulto. Todo el hongo contiene toxinas muy resistentes, por lo que las sustancias venenosas no se destruyen ni siquiera con agua hirviendo. Desecar la seta tampoco reduce el peligro. La pérdida de humedad no reduce el veneno que contiene. Tampoco conseguiremos destruir las toxinas ultracongelando la seta. Si la Amanita phalloide está en el plato, la vida de todos está en peligro. Para complicar aún más las cosas, los primeros síntomas de envenenamiento tardan entre 8 y 10 horas en aparecer. Náuseas, vómitos y diarrea son los primeros síntomas, y hay que tomarlos muy en serio. Si las náuseas y la diarrea persisten, es señal de que no se puede perder el tiempo. Los minutos cuentan. El desarrollo del envenenamiento por Amanita phalloide depende del daño que hayan sufrido los órganos internos, especialmente el hígado. Los daños hepáticos son muy peligrosos. El 90% de los casos de envenenamiento mortal por setas son causados por la Amanita phalloide. Incluso hoy, muchos recolectores de setas consideran que los hongos de los que se alimentan las babosas pueden considerarse comestibles. Esta creencia es errónea y peligrosa, y seguramente ha tenido consecuencias fatales en muchos casos. Incluso la seta más venenosa, la Amanita phalloide, puede ser una delicia para algunos animales. Las babosas ingieren todas las partes de esta bomba tóxica sin sufrir ningún daño. Las babosas son gasterópodos invertebrados y, a diferencia de los animales de sangre caliente y del hombre, son inmunes a la mayoría de hongos tóxicos. Con sus lenguas ásperas, saborean toda la variedad de hongos venenosos. Y la Inocibe erubescens es uno de ellos. Solo hay una forma de evitar las especies venenosas con toda seguridad: aplicar conocimiento experto y detallado, además de la experiencia personal. En realidad, ningún ejemplar es igual que otro, por lo que a simple vista no suele ser fácil identificar con claridad las características relevantes de cada especie. El nacimiento de un hongo se genera con unas partículas diminutas, las esporas. Si caen en la superficie adecuada, germinan y crecen. Con frecuencia, la menor vibración basta para liberar las pequeñas esporas de los hongos, cuyo diámetro suelen medir tan solo décimas de milésimas de milímetros. Los hongos maduros generan frutos capaces de generar millones de descendientes. Algunos tipos de esporas crecen especialmente bien en los alimentos, por ejemplo, las esporas de los hongos mohosos. Si dejamos un trozo de pan al aire durante 4 semanas, se pondrá así, totalmente cubierto de moho. La comida enmohecida no es comestible y puede ser peligrosa. Sin embargo, un tipo de moho resultó ser una bendición para toda la humanidad. Hace 76 años, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming estaba investigando la gripe y la neumonía.
Pero no fue esta investigación la que le hizo mundialmente famoso, sino un hongo mohoso que descubrió por casualidad. Todo empezó cuando Alexander Fleming se fue de vacaciones en verano de 1928. Pero olvidó meter en la nevera unos platos con gérmenes de cultivo. Fleming salió de su laboratorio y, por casualidad, las esporas de unos hongos específicos cayeron en los platos de cultivo y empezaron a crecer. Los hongos mohosos crecieron y destruyeron las bacterias patógenas. Murieron las que estaban alrededor del hongo. Cuando Fleming regresó de sus vacaciones varias semanas después, entendió lo que había ocurrido. Había descubierto el primer antibiótico altamente efectivo del mundo. Del nombre del hongo, Penicillium, derivó la palabra penicilina, que revolucionó la medicina en todo el mundo. Alexander Fleming ganó fama internacional gracias a un discreto hongo mohoso. En 1945 recibió el premio Nobel por descubrir la penicilina, una sustancia que todavía se utiliza hoy en muchos antibióticos. No solo el hombre se beneficia de las misteriosas cualidades de los hongos. En los bosques pluviales del trópico habitan numerosas especies cuyas vidas están conectadas con los hongos de una forma u otra. Estas complejas interrelaciones están en gran medida sin explorar. Los micólogos asumen que, de momento, tan solo se ha descubierto el 30% de todas las especies tropicales que existen. Entre ellas hay un pequeño habitante de los bosques pluviales que, durante millones de años, ha perfeccionado su propia técnica de cultivo de hongos. La hormiga cortadora de hojas. Ejércitos de obreras de unos 10.000 ejemplares trasladan a toda prisa los fragmentos de hojas que han cortado hábilmente de las plantas con sus afiladas mandíbulas. Trasladan el material bajo tierra, donde, oculto en la oscuridad, se convierte en una misteriosa granja de hongos operada por el ejército de hormigas. La cosecha de hojas se distribuye por numerosos pasajes de un extenso laberinto que fertiliza los hongos que allí se cultivan. Si miramos más de cerca, vemos que el hongo se ha extendido por todas partes y la residencia de las hormigas parece forrada de algodón. Estos insectos sociales son completamente autosuficientes. Las plantaciones subterráneas de hongos son el pasto del que se alimentan regularmente, su fuente de nutrición. Utilizan jirones del tejido de los hongos como material de construcción. Poco a poco levantan una compleja estructura de hongos, totalmente acorde con lo que las hormigas cortadoras de hojas habían planeado. Los bosques también albergan un buen número de especies curiosas, como por ejemplo el moho mucilaginoso. El moho mucilaginoso se desarrolla en varias etapas y puede incluso avanzar de una forma fascinante. Se arrastra por hojas y madera seca y durante estas expediciones de caza devora todo tipo de bacterias. A
A pesar de que los mohos mucilaginosos carecen por completo de órganos, son capaces de crear un sistema palpitante de venas, aunque solo por un tiempo limitado. En cuanto la temperatura o la humedad no son adecuadas, cambian de aspecto y recuperan la forma de masa compacta. Los micólogos tienen muchos misterios que descubrir todavía en estos extraños organismos. Por otro lado, estos habitantes del bosque son más conocidos. Hace siglos que las trufas son una delicia muy buscada, pero también excesivamente cara. Aunque su aspecto no es muy agradable, su extraordinario sabor las convierte en el caviar de los hongos. La estructura bulbosa de su fruto crece bajo tierra, escondida bajo la superficie del bosque. Aunque no las podamos ver, hay criaturas capaces de localizarlas gracias a su olfato. En Italia y Francia, países productores de trufas, hace siglos que se adiestran cerdos para localizar trufas. Su agudo sentido del olfato les permite indicar el lugar exacto donde crecen los bulbos subterráneos. Desde hace varias generaciones, la producción de trufas se ha ofrecido, negociado y vendido en los mercados tradicionales. Lo que antes era una actividad de pequeñas aldeas, hoy es un producto con fuerte demanda en el mercado internacional. Las trufas, un alimento de verdadero lujo, han adquirido popularidad en las últimas décadas, sobre todo en las altas esferas de la sociedad internacional. Pero la recolección de este bulbo en su hábitat, los bosques caducifolios donde crecen robles, álamos, avellanos y hayas, todavía se tiene que realizar según el sistema tradicional. La recolección de trufas con cerdo es lenta pero segura. Parece estar gobernada por el refrán, vísteme despacio, que tengo prisa. Los cerdos son inteligentes y se saben animales valiosos. Los propietarios de cerdos truferos han aprendido que vale la pena alternar la búsqueda con descansos. Los cerdos amaestrados han retenido muchas de las cualidades primigenias de su pariente no amaestrado, el jabalí, como, por ejemplo, la pasión por prácticamente todo tipo de alimento. Los cerdos son omnívoros y para un olfato sensible, el suelo forestal es un auténtico paraíso que ofrece abundantes plantas, animales y hongos. El adiestrador del cerdo debe detectar el mejor momento. De lo contrario, el cerdo se comería lo que el hombre busca. La calidad y el tamaño de las trufas es variable según la especie y el lugar en que se encuentren, pero la selección final solo se hace cuando termina la jornada de recolección. Aunque a finales de verano ya se buscan y se encuentran trufas, la temporada tradicional es el otoño. La tranquilidad de muchos hogares se convierte en bullicio poco después del amanecer. Las primeras luces de la mañana despiertan al perro, lo que no es ningún acontecimiento. Pero este perro es un buen buscador de trufas bien entrenado y su jornada laboral empieza pronto. El perro guarda una estrecha relación con su amo. Al fin y al cabo, Tony Pla, buscador profesional de trufas de Borgoña, depende de la voluntad de su compañero canino. Pero no le hace falta ser persuasivo. Todos los días, el perro y su amo descubren de nuevo la pasión que comparten por las trufas y se adentran en el bosque a primera hora de la mañana.
En la región de Borgoña, así como en otras regiones truferas del Mediterráneo, se utiliza el sistema tradicional de búsqueda de trufas con cerdo. Pero cada vez con más frecuencia, los perros sustituyen a los cerdos, que en comparación son más lentos. Los perros también cuentan con un olfato sensible y son cazadores muy celosos. Los perros truferos se entrenan en centros especiales. A veces son incluso sus dueños quienes los entrenan desde cachorros en el arte de buscar trufas. Sin embargo, el olor de un ratón es una distracción irresistible, aunque fugaz, hasta para el alumno más aplicado. Un buscador de trufas profesional suele tener la sensibilidad para permitir que su compañero canino disfrute de cierta libertad. Así, el perro reanuda su trabajo con más entusiasmo y enseguida detecta una trufa. Estos perros se dedican a su trabajo con pasión y, lógicamente, comparten el entusiasmo de sus adiestradores en esta búsqueda tan especial. Antes de limpiarlas, las trufas no son muy atractivas. Pero solo con su olfato, un experto es capaz de saber si la trufa está en buen estado. El perro también tiene que memorizar el aroma y luego recibe una recompensa. Un trozo de queso le hace feliz. Así el perro recordará el olor de su hallazgo. Antes de abandonar el lugar, la partida de caza cubre el terreno escarbado con tierra y hojas para que el micelio de la trufa no sufra. Hacen falta muchas horas de búsqueda y cierta dosis de suerte para encontrar un tesoro como este. El corte transversal de las trufas de Borgoña y del Périgord ofrece una textura particular y su destacado sabor ennoblece los platos más sencillos. Trufas. Las trufas se consideran unas de las setas más deliciosas, pero ¿dónde pueden encontrarse? Pues en Francia y en Italia, por supuesto. Pero os sorprenderá saber que también se encuentran en Austria, en la región de Viena, en Burgenland, en Estiria, en Carintia y en la Alta Austria. Los micólogos aseguran que en Austria hay más de 12 variedades de trufas. Pero si crecen aquí, ¿cómo las encontramos? No estaría fácil, a no ser que contéis con un cerdo o un perro capaz de olfatearlas, y no es fácil encontrarlos en Austria. Sin embargo, hay buscadores especializados que encuentran trufas sin cerdos y sin perros. También hay especialistas que no buscan, sino que investigan las trufas. Los resultados de sus investigaciones son interesantes. En un futuro cercano podríamos cultivar y cosechar trufas en nuestro propio jardín. Instituto Botánico de Viena. Hace tiempo que las trufas son objeto de estudio en este centro. El botánico Alexander Urban confía en que la reina de las setas pueda cultivarse en grandes cantidades. La trufa, como el Boletus edulis, vive en simbiosis con las raíces más jóvenes de ciertos árboles. El truco está en inocular árboles jóvenes con tejido de trufa que pueda germinar. Lógicamente, parece más fácil de lo que realmente es. Hace años que se está investigando este método. Pero ahora parece que empiezan a surgir los primeros resultados. Se han inoculado cientos de árboles jóvenes y durante 2 años se han cultivado bajo las condiciones ideales en un invernadero. Su desarrollo se controla regularmente. Para poderlos examinar con detalle, se tiene que retirar toda la tierra. Una inspección microscópica de las raíces revelará si los investigadores están en el buen camino para crear un jardín de trufas.
El investigador descubre que en las raíces han crecido bulbos. Los primeros frutos aparecerán dentro de otros 3 o 4 años. Las trufas de los jardines austríacos. ¡Qué idea tan deliciosa nos espera! La Tuber Brumale Beet es una variedad de menos calidad, pero también muy valorada. Se encuentra en los bosques, pero hay que saber buscarla. Con los chubascos suele caer demasiada agua como para que la tierra pueda absorberla, así que puede haber cierta erosión que deje al descubierto estos hongos bulbosos. Cuando hay un chubasco fuerte, Walter Lofac busca en las zonas erosionadas y su paciencia suele ser recompensada. Aunque las Tuber Brumale Beet pueden alcanzar el tamaño de una patata, su valor en el mercado es modesto, sobre todo comparado con el de la seta más cara del mundo, lo que nos remonta a la época medieval de Japón. En el siglo XI, las damas de la corte imperial tenían prohibido incluso mencionar el nombre de esta particular seta, Matsutake. Este hongo, que crece principalmente en bosques de pino, ha sido una delicia de leyenda muy buscada durante siglos. En gran medida, su forma es la responsable de la creencia en sus cualidades afrodisíacas. La Matsutake marrón puede encontrarse incluso en Europa Central, aunque en raras ocasiones. En Japón, la Matsutake ha sido un motivo recurrente a lo largo de los siglos. Y todavía hoy se considera un regalo valioso, aunque no puede hacerse a una mujer. Se dice que se ha llegado a pagar $10.000 por un par de ejemplares. Pero no hace falta gastarse tanto. Se puede comprar en pequeñas porciones, en finas láminas. Bien, he conseguido recoger algunas deliciosas setas comestibles. Buscar setas y encontrarlas es un pasatiempo entretenido. También se pueden comprar, pero no suelen ser baratas, aunque no son tan caras como el Matsutake marrón japonés. El origen de los hongos siempre ha sido un misterio. Hoy sabemos que crece en el micelio, una estructura discreta de blancas hifas que pueden formar grandes entramados bajo tierra, bajo los continentes. Así que se trata del ecosistema más complejo del mundo, una especie de internet orgánico. Los científicos del siglo XXI han confirmado lo que las tribus primitivas sospechaban hace muchas generaciones. Tal como relata la leyenda siberiana, los árboles, los valles y los bosques están habitados por una fuerza misteriosa, el espíritu de los hongos.